Les ofrecemos ahora imágenes de la exposición del artista plástico correntino hiperrealista Rodolfo Insaurralde. Yo creo que nunca me di cuenta cuándo, porque yo empecé a escribir y ya pintaba. Entonces, a partir de ahí yo me hice un compulsivo por el arte, un compulsivo por las cosas reales, ¿no? Tratar de competir con la realidad era mi desesperación. Lógicamente que he pasado por varias etapas, pero siempre considero, y mucho más ahora cuando todo el mundo se va hacia la pseudo-abstracción, considero que uno tiene que volver a las fuentes y estar consustanciado con el esfuerzo, con la composición, con el trabajo. Y bueno, esta es una pintura al óleo y está totalmente visible. Si hay errores, se notan, si no hay también. Así que, por sobre todas las cosas estoy extremadamente feliz, es la primera vez que estoy en Corrientes Capital, pero siempre vengo, pero nunca exponiendo, entonces para mí es un verdadero honor. Y además no pensaba tanta concurrencia, y bueno, gracias a Luciana Zappa y a la Cuenca del Plata y a Héctor Ríos, ¿no?, que han hecho todo para que esto suceda, porque realmente para mí es insólito. Yo vivo pintando en mi mundo, me considero un obrero del arte, pinto aproximadamente 12 o 14 horas por día. ¿Esto es una producción exclusivamente de este 2012? Sí, son todos del 2012, ¿no? Yo tengo, salvo algunas colecciones, algunos que son de mi colección, pero los demás son todos de ahora. Siempre los cuadros están todos vendidos para el exterior mucho antes, para el exterior y para el interior. Por suerte hay mucha gente, gente de Corrientes, gente de todo Buenos Aires, que son coleccionistas míos. Y bueno, después está Brasil, Estados Unidos, Francia y todos esos lugares a los que tengo que cumplir. Cuando termina tu actividad en Corrientes, ¿cómo continúa tu vida artística? Y bueno, no, mi vida siempre es a los piques. Y por suerte que es así, porque yo soy bastante hiperactivo. Entonces ahora, ya después de esto, tenemos una exposición en Córdoba, así que tengo que volver para seguir trabajando en Córdoba. Después tenemos con Héctor Ríos, que somos socios en la feria más importante de arte clásico argentino y a nivel, pero para todo el mundo, así que vienen galerías de todo el mundo en el Palacio San Miguel a partir del 24 de octubre, así que eso me gustaría que vayan, porque van a estar grandes maestros como Petoruti, Soldi, Castagnino, van a estar Vito Campanella, los más grandes artistas nacionales e internacionales clásicos de todo el mundo. Felicitaciones por esta muestra, por el trabajo solidario que vas a hacer en estos días, y es un gusto conocerte. Para mí es un enorme placer, gracias a ustedes por la difusión y por tanto afecto, así que gracias Corrientes por abrirme su corazón, porque yo tenía mucha expectativa, siempre tenía invitación para poder venir, pero no me alcanzan los tiempos. Entonces me tengo que distribuir un poquito y bueno, por suerte salió.